La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas informó que las muestras biológicas recabadas en el lugar donde fue hallado el cuerpo de la niña San Juana coinciden con las de Jorge Rodolfo N., el hombre detenido a quien ya se le giró orden de aprehensión por el delito de feminicidio. Rodolfo N. era vecino de la niña. Al recabar los datos de individualización de esta persona se pudo obtener que su domicilio es en un edificio aledaño, es decir, a un lado de donde habitaba la menor San Juana, comentó en conferencia de prensa el fiscal general de justicia de Zacatecas, Francisco Murillo. Asimismo, el fiscal detalló que junto al cadáver de la menor se encontró una cobija de tamaño matrimonial con manchas de sangre y líquido seminal, por lo que al obtener las muestras biológicas de la niña y el acusado, tuvieron una coincidencia del 99.9%. La fiscalía destaca que contundentemente y de manera irrefutable, tanto el estudio comparativo de genética forense de la sangre como del líquido seminal encontrados en la cobija tipo cobertor arrojó un índice de coincidencia del 99.99% con respecto a las muestras recabadas. Tras estas evidencias, la fiscalía refiere que extinguió las demás líneas de investigación que señalaban a otros sospechosos. Por todo lo anterior, este viernes, el Ministerio Público solicitó al juez de control una orden de aprehensión en contra de Jorge Rodolfo N., por el delito de feminicidio, misma que fue obsequiada y cumplimentada. El 20 de julio pasado, familiares de San Juana, de 9 años, reportaron su desaparición en la colonia Gavilanes de Guadalupe en la ciudad de Zacatecas, argumentando que la menor salió a la tienda y no regresó a la casa. Luego de 3 días de búsqueda, San Juana fue encontrada muerta en un lote baldío del municipio aledaño de Guadalupe. Más información en MSN. Inseguridad cuesta a México 8,000 millones de pesos. Video del Universal. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Detienen a presunto ladrón en esquina de casa de transición de AMLO justo en la calle de Chihuahua. En una de las bardas de la casa de transición, el presunto ladrón fue capturado por policías del Universal. Designa a AMLO a Bartlett en CFE. Romero un Temex sinale en energía. El próximo gobierno invertirá 304 MMDP adicionales para rescatar al sector energético en los próximos 3 años del Universal. Dwayne Johnson, el luchador que conquistó a Hollywood, alcanzar el estrellato en la UE y ganar títulos de campeonatos mundiales lo llevó a la cúspide de Hollywood. El Universal un cancelar 00124 configuración desactivado HDHQS de lo inseguridad cuesta a México 8,000 millones de pesos. Inseguridad cuesta a México 8,000 millones de pesos. El Universal ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar. Próximamente detienen a presunto ladrón en esquina de casa de transición de AMLO. El Universal 034 designa AMLO a Bartlett en CFE. Romero un Pemex sinale en energía. El Universal 216 Dwayne Johnson, el luchador que conquistó a Hollywood. El Universal 216 sustituirán 3.2 kilómetros de vías en línea 12 del metro. El Universal 134 la deuda que heredará a AMLO. El Universal 119 menos grillos caritativos y más esquiveles con AMLO. Por favor, el Universal 134, el corredor del terror, la México-Querétaro, donde roban y hieren. El Universal 131, familias se derriten con temperaturas de 50 grados. El Universal 130, crearemos ejército de paz contra inseguridad. Suárez del Real. El Universal 350, las mejores empresas para trabajar. El Universal 114, así es el inframundo teotihuacano en realidad virtual. El Universal 157, entrevista al luchador el hechicero. El Universal 147, almohadilla al cierre en el Universal. El Universal 056, Zacatecas y el Cerro de la Bufa. El Universal 16, almohadilla la Chonachayenge. El nuevo reto viral que conquista las redes del Universal 059 captan en video robo 2 jovencitas en Tecamac. El Universal 12 siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y síguenos.